A Cereza le encantaba su trabajo como camarera, aunque le invadía la sensación de que le faltaba algo en su vida. La joven tenía un novio, pero sospechaba que era infiel. Un día, un cliente le pidió un pastel de cereza. Mientras le cortaba un pedazo, comentó a una amiga entre susurros que su vida era como ese enorme pastel. Le faltaba una porción. Su amiga le explicó que quizás Cereza fuera un pastel en forma de corazón, y esa afirmación hizo que cambiara su forma de ver la vida. Al final, decidió romper con su novio y poco tiempo después conoció a un hombre que le hizo feliz. En estos momentos aparecerá ante ti una caja mágica de la aceptación personal, en cuyo interior residen todas tus cualidades. Ábrela. Las cosas ahora son más fáciles. El corazón de Cereza te invita a que te veas a ti mismo como una persona completa, tal y como eres. Hazte este análisis personal. ¿Tu evaluación personal es totalmente precisa o está distorsionada tu realidad de una forma autodestructiva? ¿Eres capaz de aceptarte a ti mismo? Cierra tus ojos. Imagina con el ojo de la mente el corazón de Cereza. Ella se alegra mucho de que tú la visitas y te ofrece un trozo de pastel. Visualiza la porción que consideras que le falta a tu vida. Deja que se convierta en el don que siempre has deseado poseer y que tus sentimientos modelen para ti una nueva manera de ver la vida. Cuando consideres que estás preparado, escribe sobre tu nueva toma de conciencia. El ángel Pajaliak te dice el siguiente exhorto. En tus sentimientos he puesto el soplo de la eternidad y he llenado tu boca de palabras cálidas para que comuniques a tus hermanos las verdades eternas. Quiero que todo cuanto digas sea tan puro e inalterable como el oro, y quiero que tus gestos no desmientan el sentido de tus palabras. Huye de los que son demasiado razonables para comprender verdades ajenas, y acércate a los que, como Simbad, buscan perlas en mares remotos. Acércate a los exploradores del imposible, a los que sienten la necesidad de vivir en un fantástico más allá. Es para esos que te inspiro, para esos te reveló el prodigioso destino que el Eterno reserva a los humanos. Sé tú el precursor, el visionero, el profeta, el revelador de las eternas reglas del juego, aquel cuya vocación es hablar frente a frente con los plurales rostros de Dios. Repite esta frase. Me transformo, me libero de cualquier atadura. Me transformo, me libero de cualquier atadura. Me transformo, me libero de cualquier atadura.
Thank you.